Bien, buenas tardes. ¿Cómo están? Ahí sí. Bien, profe. Bien, profe. Hola, profe. Buenas tardes. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, parece. Un calor increíble. Hoy día sí fue un día... ¿Ah? Acá también ha estado caluroso. Ah, sí. No, hay, eh, ha sido un día de estos de... Eh, de mucha producción, de muchas cosas que tengo que hacer, pero aparte de eso, hoy eh, ha sido entre comillas, muchas reuniones, cosas nuevas. Ha sido bien extraño. Uy, se apagó la, la, la cuestión. A ver, ahí sí. Así que he estado bien, bien movida la cosa. Ya. Dos cucharadas en cómo se dice a la papa, ¿no? para que podamos trabajar. Ya. Hoy ay, ay. ha sido pero terrible. Hoy día, solamente comentarles que no he parado. <laughs> en ningún momento he parado. Ningún momento. No, no, tengo, no tengo ningún acto que yo diga, sé sí, que voy a descansar. <laughs> Qué terrible. Pero bueno, en fin. Me tengo que ir a buscar a mi hijo al colegio. Por suerte que hoy día ya. El penúltimo día. Después ya lo voy a tener en la casa todo el día. ¿Qué vamos a hacer ahí? No sé qué vamos a hacer. Sí que bueno. En fin. Ya. Bien. Eh, primero, dudas, consultas, preguntas. Algo que haya quedado en el tintero y que haya quedado como. Eh, algo, digamos, en lo cual ustedes digan ¿Sabes qué, profe? No entendí o me gustaría entenderlo mejor. Díganme ustedes. ¿No? ¿Todo claro? ¿Profe? dígame. ¿Perdonando la, la patrudez? Sí. ¿Lo... No, lo que pasa es que por problemas de... Tuve que viajar, eh, hacer un viaje al aeropuerto ayer, tuve que dejar, pedir a mi, a mi hija seguir al extranjero y no me pude conectar y mi clase no... O sea, no alcanzó a llegar la clase de ayer, entonces ¿Sí? si usted pudiera dar una pincelada más de lo que... Pincelada pequeña, no, solamente si yo la, la, la clase la voy a revisar igual, pero solamente para... Para... para, para digamos, para irme, para conectarme... Ya, miramos con lo que. Sí, no hay problema. Mira, podemos hacer ahí una pequeña, un pequeño repaso que realmente eh, es necesario. Eh, bueno, simplemente lo de ayer fue conversar sobre el tema de, eh, por una parte, cerrar el tema de modelo de negocio de social o link canvas social, ¿ya? en donde conversamos de cómo se tiene que hacer, bajo qué estructura. Eh, donde vimos también las diferencias entre un Link Canvas y un Canvas, también antes de ir al Link Canvas Social, donde un Canvas va directamente a emprendimientos que ya están con un tipo de, un tipo de avance o directamente ya es un negocio, o también puede haber emprendimientos que van directamente basados en eh, de baja escalabilidad, o sea, de bajo nivel de innovación. Eso no quiere decir de que. Sea un, 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 un emprendimiento básico, ni tampoco un emprendimiento así como rústico ni ordinario, sino que más bien es un emprendimiento con una visión que se tiene en ese momento, para ese punto, para ese, para ese tipo de mercado. Existen también los Link Canvas, como estábamos hablando, Link Canvas eh, que son para escalamiento, para innovación, y ahí vimos eh, dos ejemplos bastante básicos que uno puede ser el tener una por ejemplo, un tipo de clínica veterinaria y si fuera el Canvas podría ser un tipo de clínica veterinaria online en la cual pudiera tener telemedicina y otros procesos que quizás con el otro no se pueda hacer directamente. Obviamente que un link Canvas también nace del un problema, un problema específico. Entonces, por lo tanto, ahí el nacimiento de un proyecto va desde el C, desde cero, ¿ya? En el otro se puede cotejar de alguna manera en el Canvas normal se puede cotejar ya un emprendimiento que va eh, va en un proceso. ¿ya? Ahí podemos evaluar. Directamente un link canvas social ya es un efecto ya donde hay dos puntos muy importantes para un link canvas que tiene que ver con un objetivo y tiene que ver con un tema de impacto. En la cual, ¿qué quiere decir de impacto? Que acá estamos buscando un tipo de negocio rentable, sí rentable, pero también que tenga un impacto social que de alguna, o un pacto medioambiental que pueda... Que pueda de alguna manera gestionar y pueda aumentar la calidad de vida de las personas o de las instituciones o de los seres, ya seres vivos, vegetales, con respecto al negocio. Bien, por lo tanto, las diferencias van eh, directamente en que no va a haber aquí ya un negocio como tal con una marginación, con un, con un margen de ganancia, sino que se va a reinvertir. Uno gana dinero, por supuesto. Uno se sustenta como empresa, se sustenta como negocio y se sustenta uno, digamos, como emprendedor social. Pero lo que se busca directamente en un link-campa social tiene que ir con el impacto medioambiental o el impacto cierto social dentro de una comunidad. ¿Ya? Y esas son las tres grandes diferencias o los tres grandes aportes en cada uno, digamos, de los, de, los, de los negocios que existen. ¿Bien? Eso... Tiene que quedar claro desde el principio. ¿Bien? ¿Estamos claros, ¿cierto? Sí. Perfecto. ¿Cierto? Muchas gracias. Ya. Con respecto, después de eso, Rodrigo, lo que vimos, después de eso, ya empezamos a hablar los pitch. Y por eso les mandé a través del de WhatsApp cuatro pitch con respecto a que ustedes tienen que armarlo. ¿ya? ya tienen por lo menos 10 o 11 días para armar un pitch. Ya, les mandé cuatro tipos de ejemplos. Vimos muchos más. Ya, vimos por lo menos unos ocho. Pero los cuatro pitch mejores, digamos, que puedan existir en Cercotec para que ustedes se den cuenta de cuál es la estructura en la cual ustedes tienen que formarlo. Ya, para formar un pitch siempre es bueno tener su modelo de negocio, su mapa de empatía, en ver los temas que tienen que ver con los productos, precio plaza, promoción. O sea, busquen de alguna manera, digamos, instancias de tener esa información para que les pueda hacer un pitch mucho más nutritivo y mucho más directo. ¿Ya? Por eso les mandé esa estructura. Después de eso, después de haber visto eso y haber visto una charla sobre lo que es emprendimiento social y que eso está dentro, de la, dentro del archivo, dentro del... Conversamos a conversar, o sea, empezamos a conversar, ¿cierto? Con respecto a la parte del IA o AI, inteligencia artificial. ¿Ya? De cómo se compone. Ah, vimos también, ¿cierto? La separación del negocio digital donde anduvimos entendiendo, digamos, lo que es un negocio digital, la formación, la estructura, todo lo que tiene que ver con eso para que ustedes puedan entrelazar, ¿cierto?, el proceso, digamos, de, de, este, de este tipo, ¿ya? Y darle una cotejación, ¿cierto?, de, de, esta, de esta idea. Ahora, directamente después de haber visto todo ese tema, digamos, de eh, negocio digital o emprendimiento digital, ¿cierto?, donde ya cotejaba eh, con efecto las redes sociales. Nosotros en esta última parte ¿cierto? empezamos a entender lo que es inteligencia artificial concatenando estos dos puntos, ¿ya? entendiendo de que eh, con una charla que duró 15 minutos aproximadamente y en la cual ustedes vieron reflejado cómo va avanzando en una cuarta o quinta revolución industrial, digamos, referente a lo que es inteligencia artificial y lo que estábamos eh, eh, visualizando. Una de las herramientas que estábamos viendo ayer solamente como una pincelada fue, ¿cierto? Canva, ¿bien? Que Canva es un programa en el cual ustedes pueden hacer distintos tipos de, distintos tipos digamos de, de proyectos, ya, proyectos que ustedes pueden implementar, ¿cierto? A través de presentaciones, a través de Reels, o a través de, a través de videos, a través de ustedes lo que quieran, digamos, hacer para tener un grado un poco más profesional o un grado un poco más elevado, ¿cierto? De su presentación como emprendimiento. Entendiendo y comprendiendo que obviamente, y ahí estábamos conversando también con Camilo, estábamos conversando de, también con Javiera, con Paula, con Cecilia, que también Janina y Francesca, era con respecto al tema, ¿cierto? De qué es lo que pasa directamente, ¿cierto? Con eh, estos temas gráficos, entendiendo de que a veces pueden eh, evocar, ¿cierto? Un tema de, eh, por ser inteligencia artificial, un tema, digamos, de eh, dejar de lado ya ciertos profesionales pues eso no va a pasar pero de alguna manera eh, cotejando digamos que eso, eh, la inteligencia artificial va en avanzada y le va implementando de alguna manera ciertos ripios digamos a ciertas profesiones y ahí es donde vimos también un parte de lo que es Chasque -Perez. pero hoy día en sí lo que vamos a ver ya tiene que ver con Canva, vamos a ver otros programas, ya otros programas pero yo estos programas se los voy a aplicar ya más que explicar en un punto es mejor aplicarlo directamente para que ustedes comiencen a entenderlo y yo después en una, yo creo que mañana o si Dios quiere mañana o el sábado, le envío, digamos ahí ya un pequeño, como una pequeña eh, reseña ya de cada uno de los programas que vamos a ver hoy día, que yo creo que vamos a ver unos dos, yo creo, aparte el Canva uno o dos más, ahí va, está, ahí va para el tiempo y las preguntas que me hagan y después de eso ya obviamente eh, les voy a mandar mañana, yo creo ya, sí digamos estas pequeñas reseñas para que lo tengan y lo puedan aplicar ya interesante imperante que ustedes puedan aplicar esto lo puedan eh, le puedan dar digamos una cabida porque uno yo les puedo enseñar temas de IA pero yo creo que es mejor aplicar ya y dentro de la aplicación a veces uno va a cometer muchos errores pero está dentro de ya en, en estos temas es mejor el tema del error ya eh, tienen que ver más porque al final eso les va a dar una cabida mucho más interesante que estuviera, digamos, haciéndolo de otra manera, ya ese, ese es el proceso bien, bien con respecto ya a ese tipo como de si queremos llamarlo paréntesis digamos de repaso eh, pregunto, si es que hay alguna duda con respecto a lo que vimos ya que les, les refloté cierta información que quizás no la tenían y necesitan responderse en algo Estoy a la espera de si que tienen algo que no parece que no. ¿El que cae tolga? ¿Sí? Hola, profe. ¿Cómo estás? Dígame. Yo tengo una duda, pero es de, de clase súper pasada, súper como que me quedó un, una melcocha. ¿Ya? Cuando usted habló de los intermediarios de distribución de hace rato, sí. ¿Ya? Eh, yo, yo como que entendí que el distribuidor y el mayorista y el, me, el minorista era como básico para hacer... Chuta, se corta Cecilia. Una... Cecilia, hoy se corta. Y lo demás, los otros tres... Se lo voy a escribir mejor. Se lo escribo y de ahí me responde. Ya, listo. Mejor, es mejor Cecilia porque se va entrecortando. Y tengo buena señal porque hoy día... Preferí llegar muy antes, digamos, pa, bien antes, digamos, para poder ver qué es lo que pasaba, porque me están diciendo de que como hay una eh, construcción eh, por el otro lado, dice que está generando un problema de interferencia, pero por eso vine para per, repercatar, percatarme de eso. Ya, mientras Cecilia ahí re, eh, pregunta eso, ya, eh, vamos a ir directamente a los programas, ya. Ojo. Los programas que yo voy a colocar acá y se, lo, se, lo, se los doy a entender para que ustedes después no me digan, Profe, pero es de alguna manera sugerencias. Ustedes pueden ver otra cosa, por supuesto. Nadie les dice que tiene que ser eso, ¿ya? Pero eh, es como un método de prueba para que eh, sigan o, o, o quieran hacerlo, ¿ya? A eso, es eso es lo que hago. Entonces, eh, vamos a ver. ¿Ya? En este taller práctico, ciertos usos de, de ciertos programas. ¿ya? Eh, donde, por ejemplo, nosotros vimos por una parte el Canva. Hoy día vamos a tratar de ver el, el Namelix o Namelix, como también se llama. ¿ya? Eh, y eh, vamos a ver si alcanzamos a llegar al look ahí. ¿ya? Que ahí sea que me... O sea, no, al eh, crea página o Wix. ¿Ya? esos dos vamos a tratar de ver hoy día quiero dejar un poco de lado el tema del gpt porque ese necesita un poquito más de información y, y más de proceso y cosas así. ustedes ya lo conocen también así que la verdad eh, tiene un proceso ya pero vamos por, vamos hoy día ya al tema como les estaba diciendo al tema del Canva ya mi interés por Canva eh, tiene que ver con que ustedes comiencen a eh, tener como como un proceso en su cabeza ya de que Canva es un tipo de eh, un tipo de, de, de digamos de, de software si quiere llamarlo así online en el, o plataforma en la cual la, lo que aporta directamente es simplificar ciertos 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 puntos gráficos ¿ya? el de tener de alguna manera una especificación el de poder también cierto eh, tener una proyección porque prácticamente eh, y con lo que decía Camilo ayer que al final decía, bueno, pero esto también para nosotros es un competidor, porque al final de cuentas nos saca. Sí, puede ser un competidor, como le dije, Camilo, pero eh, hay que tomarlo, digamos, en consideración que eh, también puede ayudarnos, digamos, a potenciarnos nosotros mismos como gráfica, digamos, como en la parte gráfica, ya publicitaria, para poder tener otros programas o poder conectarlo con otros programas, ¿ya? Y darle una base, ¿ya? ya a este proceso, ¿ya? Y eso es importante. Lo más probable es que, por ejemplo, les doy un ejemplo súper que la, ayer se mol, no, no se me olvidó, pero ayer en la noche decía: Bueno, esto es lo que está pasando. Recuerden que, por ejemplo, muchos de los software, por ejemplo, como Word, como, como PowerPoint o Excel, eh, no se estudiaban en el colegio, se estudiaban en la universidad. ¿ya? Y parte de la, parte de la pega, parte del de, de nivel profesional. Y ahí uno trabajaba con Word y uno trabajaba, y después fue bajando al área al área de colegio, al área, unirse, al área digamos colegial o, o, o de primera, entonces, ¿qué es lo que pasa? que esto va a pasar lo mismo con la parte gráfica la parte gráfica en estos momentos antes tenía un tope que había que estudiar había que hacer muchas cosas y que al final de cuentas, eh, esto va bajando el CAM va bajando y va a llegar al punto, como el PowerPoint, que lo van a estar utilizando los niños de quinto básico, cuarto básico, y uno dice oye, pero si yo antes me peinaba con el PowerPoint así y hacía al alucinaba con eso, bueno Ahora el tema pasa por otras cosas, por, por cambios, digamos, ¿ya? Y de alguna manera la profesionalización, si queremos llamarlo así, o la, el técnico, el, el nivel técnico, va superando, eh, va superando barreras y obviamente también esa cascada va eh, en aumento, digamos, a la menor cantidad eh, de edad que tienen las los, los niños, o sea, la menor cantidad de los seres humanos para poder aprender estas cosas. Entonces... Esto cae cajón, digamos, que siempre va a ser un efecto de cascada, pero aparte de eso, es un proceso bastante natural de, de lo que suceda. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto también? Que ustedes dense cuenta, digamos, de que si no conocen esta herramienta, no les digo que no va a ser vital y que van a quedar, digamos, que van a quedar así en, en intemperie, pero es bueno entenderlo, ya comprenderlo, con tal de que en algún momento, si hay una revolución, Nuevamente digital a niveles, digamos, exponenciales y que sea tan directo y que sea tan rápido y que tenga una velocidad tan enorme, uno pueda también eh, poder tener esa capacidad y esa inteligencia y, como qué no llamarlo? Un, eh, esa respuesta a que uno pueda optar a educarse en eso ¿ya? y a instruirse en eso. ¿ya? Eso es muy importante con respecto. Y más en el, en el emprendimiento que se requiere algo así, ¿no? Se requieren cosas así. Bien, entonces. Vamos con lo que nos convoca. ¿Dónde está? Y siempre he tenido este este conflicto con, este, con esta pantalla. ¿Por qué? No tengo idea, pero es un conflicto súper, súper potente. Deme un segundito que quiero ver por qué no me deja demos un segundito si no voy a tener que compartir pantalla aquí está siempre he tenido un conflicto en esto ya entonces miren eh, vamos a ver directamente lo que lo que habíamos dicho ya vamos a colocar aquí eso sí esto vamos a colocar esto más chiquitito para que podamos trabajar. Bueno, en este contexto vamos a hacer, ya, eh, aquí ustedes pueden ver en Canva, uno se puede, aquí está mi sesión, ya, como les digo, esta sesión es mía, esta sesión tiene que ver con eh, lo que hago en la universidad, ya, con lo que hago en la universidad. Entonces, lo que, lo que estoy, digamos, graficando acá. ¿Ya? es que uno cuando tiene este proceso uno puede crear diseños y frente a eso es lo que estábamos viendo ayer ¿cierto? que pueden ser distintos ya entonces ahora lo que vamos a hacer vamos a decir ya qué es lo que podemos proyectar supongamos que queremos ver un logo ya entonces busco acá ¿cierto? sé que existen eh, los logos ya puedo buscar puedo probar programas eh, imágenes para blog. Ah, se fue para otro lado. Ya. Entonces, yo busco de alguna manera si sí que existen el tema de los logos. Ya. A ver dónde está el tema de los logos para ponerlo al tiro. Mm -hmm de libro, gráfico, gráfico limitado infografía vamos a crear el diseño ¿vale? si es que está en diseño si no lo encuentra por acá, ahí lo puede encontrar ya, crear un diseño si usted no lo encuentra por ahí, el tema de logo, puede buscarlo acá en buscar y por lo tanto vamos a colocar logo y ahí aparecen logos ya se ve cierto Sí, profe. Ya. Sí, bien. Súper. Entonces, en esta parte de acá, ¿ya? uno puede buscar y buscar y buscar. Yo les voy a dejar una tarea. ¿ya? Ojo con eso. ¿ya? No es que vaya a con nota, mucho menos, pero eh, sería bonito. Los que no tengan el logo todavía de su empresa, ¿ya? les voy a pedir que lo hagan. ¿ya? Entonces, usted dice: si es que? Por ejemplo, ¿quién quiere? ¿Quién quiere ¿A quién le gustaría que hiciéramos así como un, un tipo de proceso de logo? Lo vamos a hacer con alguien. ¿Alguien? Uno, pues? ¿Ah, quién? ¿Quién? ¿Quién Yo no alcancé a escuchar. ¿Quién? ¿Quién quiere... ¿Me, me escucha? ¿Sí? Que pregunta si quiere una persona para hacer el logo. Claro. ¿O alguna muestra? ¿No? Es que yo no. tengo una idea, pero no, no tengo un nombre en específico. Ya, ¿pero de qué trata? ¿De qué lo vas a hacer tú? de ¿De, de la peluquería canina. Peluquería canina. Después vamos a ir con Yamina, ya vamos a hacer dos. Busquemos ya. el de peluquería, peluquería canina. Existe. Y aquí hay distintos logos de peluquería canina. ¿Ya? Ahora, uh -huh. ojo, ustedes van a tener premium. Así que esto de PRO lo va a desaparecer y ustedes pueden buscar. ¿Ya? Uh -huh. Entonces, aquí pueden encontrar, pues, claro, los que están con el logo acá, ¿qué es lo que va a pasar? Usted lo puede ocupar, pero le va a aparecer la marca de agua de Canva. Los que no tienen es que están gratis. ¿Ya? Entonces, uh -huh. pues, ya. A ver, Yanina. ¿Hay, algo, ¿Hay alguno que te gusta de acá? Que están gratuitos, que no tienen la coronita. ¿Ya? ¿Hay alguno acá de la plantilla? Por ejemplo. ¿Si querés, ¿Los que no tengan la corona? ¿Ah? ¿Los que no tengan la corona? Claro, que no tengan la corona, exactamente. Ah. Eh... Eso voy. Voy a bajar. Ver... Ya. Voy bajando. Voy bajando. Voy bajando. Que estoy buscando algo que simbolice como. O que, por ejemplo, eh, este de acá, justo el Bruno logo. Uno más arribita. ¿Ese? Ese. Ese. Ya. Que hay varios. ¿Está? Ahí? Mira, yo coloco eso y me aparecen. Para darme un ejemplo. Tres ejemplos y. De similares características, ¿cachai? Okay, de similares características, ¿cachai? Pero ahí sí. hay tres, ¿ya? ¿Con cuál nos vamos? Eh, con el primero. Con este. Dice estilo caballero, pero le puedo cambiar el nombre, ¿cierto? Si no quiere decir de que, ah, no, es, de, es solamente de hombre. Ya, ¿Qué, qué nombre le colocaría ahí acá? <laughs> Eso estaba pensando hoy día, pero. Se me hace difícil, eh... ¿Cómo te dicen a ti, Janina? Yani, yani. <coughs> no con doble N, con una, ah, con una, y... ah, ya. sí. ¿Así? ¿Podría ser? Ajá. ¿Ya? Uh -huh. Y aquí podemos colocarle... No sé si te tinca. ¿Ya? Uh -huh. Pero, ah, no quiso. Ahí sí. Ahí sí. Perdón. <coughs> ¿Así? ¿Ya? Sí, sí. ¿Ya? Hasta el momento, claro, ahí está el corte. ¿Podría ser Pet ¿Así? ¿Janipet? Por dar un ejemplo, puede ser cualquiera. Estilado claro, de... sí, sí, sí. Uh -huh. Ahora, ojo, si nosotros hacemos eso, ¿cachai? Que puede estar bien, así. Eh, claro, uno dice, de todas formas, existe una tijera. Ya, eh, de alguna manera, cuando dice uno pet o ya ni pet o con S, como que uno va entendiendo de qué significa eh, temas de mascota. mascota ¿ya? Es lo que uno piensa. Ahora, a prueba de, ¿me cachai? Eh, quizás se le puede eh, buscar un perrito. Claro, acá lo que pasa es que cuando te dicen similares características es porque tú encontraste un logo cachai circular y por lo tanto te busca todos los logos circulares de aquí pero tú puedes volver de nuevo claro. volver de nuevo y decir oye está unido el logo cachai está muy lindo el logo y quizás por ejemplo puedes sumar con otro ya eso es lo entretenido de esto entonces tú puedes llegar y buscar uh -huh. otro otro logo de acá de los gratuito Ahora, ustedes van a, me parece que van a tener dos meses, no sé. Eso pregúntele ahí a a, a Angélica. Ya, si van a tener o no dos meses o tienen un mes, no sé si les van a regalar. Eso pregunten ustedes. Entonces, Por yo puedo acá. Por ejemplo. Dime. Había una. Dime. Una más arribita. Que ya. salía un perro y un gato. Pongamos. ¿Ese? Ese de ahí, algo así. Para que no se te vaya, te voy a sugerir algo. Coloca añadir página y ponelo. ¿Ya? Porque a veces se tapa uno con otro y dice, oh, se desapareció. No es que se haya desaparecido, sino que se se posó uno encima del otro. Entonces, si a ti te gusta, tú decís, oye, uh -huh. es que me gustó. Entonces, aquí podéis ver que este, por ejemplo, lo podéis mover. ¿Cierto? Lo podéis mover. Entonces, yo puedo llegar mira lo que voy a hacer voy a pescar lo voy a dejar por aquí voy a pescar esto como sé que está de color negro y no se ve que no se ve y voy a llegar aquí uh -huh. y decir sé ¿sí que el color el borde recuerda es que son bordes ya aquí me dice uh -huh. que son esquinados son de esto entonces voy a cambiar el color le voy a poner blanco o le voy a colocar este color entonces le, lo coloco acá lo sumo aquí quizá así vamos a centrarlo lo mejor que se pueda ya por ahí y le voy a colocar ah mira interesante esto lo voy a achicar un poquito vamos a achicarlo un poco ahí podría ser y uh -huh. esto también lo achico y lo coloco ahí ¿Centro esto? Esto te ayuda a centrar, ¿eh? tiene Tiene para centrar. Y ahí está. Por ejemplo. Ya, claro. No sé, es una, es una sugerencia, ¿no? Es decir que sea así. Sí. <laughs> sí. Entonces, de alguna sí, manera... Hay hartas, eh... Claro. Hay hartas ideas y... Exactamente. Lobos. Claro. Entonces, uh -huh. eh, te sugiere, ahora... Como te digo, tú puedes buscar distinto, O sea, tú dices, oye, sé ¿sí que me gustó este, me gustó este. Tú de voy a llegar a decir, oye, sé ¿sí que me gustó ese que dice cute dog. ¿Cachai? Y llegáis uh -huh. a la página y me gustó ese. Sé que me encantó, claro. ese es el cute dog. ¿Cachai? Y de pronto uh -huh. podía hacer, digamos, eh, algo con ese. O con ese. O con ese. ¿Cachai? Te va sugiriendo. Claro. Uh -huh. Te va generando una sugerencia. Y si ¿sabéis qué? Me gustó este. Este encontré. ¿Viste que se posó encima del otro para que no te pase? Llegáis, ahí, colocáis ahí ese y, de alguna manera, lo buscáis. ¿Sí? ¿Cacháis? Podéis buscar uh -huh. ese. Y si ¿sabéis que Me gustó el perrito. Me encantó el perrito. Entonces, tú llegáis, ahí, colocáis ahí el perrito y lo podéis colocar si queréis acá arriba. Claro, lógicamente... Lo más probable es que eh, no sé eh, como de alguna manera eh, quien como subió en algo, digamos, que no, no, no se vea bien al principio, pero después gráficamente tú lo podías podí hacer. ¿ya? Pero eso, así es como uh -huh. se puede formar un logo. ¿Me cacháis? Por, por este motivo de alguna manera uno a sí. trabajar. cacháis? Basado en lo que, en lo que te digo. ¿Te parece algo así, un logo así o no? ¿O, o, o le haría el cambio cambios, modificaciones? Sea... Sí, sí, la arreglaría era como para dar más ejemplo, pero eh, claro, se va entendiendo. Yo no sabía cómo, o sea, había visto una vez, como les decía ayer, uh -huh. que um, hizo un log una vez, pero, pero claro, eh, se pueden hacer mil cosas también. Claro. Así Entonces, que recuerden eso. Añadir página. Yo, por ejemplo, agarraría esto, ¿sí? agarraría eso, sacaría esto. Uh -huh. Podría sacar esto que está aquí. Agrego esto. Ah, pero está con las rayas. Ah, pero puedo hacer algo entretenido con las rayas. Y puedo agregarle, en vez de los botoncitos, le coloco eso. ¿Sí? ¿En una de esas? Eh, claro. Ahí tendría que haber unas patitas. Ah, no, pero tengo otras patitas. Entonces, por ejemplo, llego, miro, digo, mira, ahí hay unas patitas. Ah, pero estas patitas están unificadas, ¿no? ¿Eh? Las puedo desunir, desunir también, ah ¿eh? Sí, esto las puedo desagrupar. A ver si las puedo desagrupar. Eh, copiar, pegar, duplicar, eliminar. Mostrar. Comentar, añadir, enlace. No, no, ya están agrupadas. Están así nomás. Estas están hechas así. Pero puedo buscar otra. ¿eh? Puedo buscar por acá. Puedo buscar aquí. Digo, esta. O puedo buscar... Y voy buscando, voy buscando, voy buscando, voy buscando... Y puedo encontrar, digamos, uh -huh. que encuentre unas patitas, ¿cachai? Para colocarla ahí en, esta, en este círculo. ¿Cachai? Como haciendo alucía. Claro. ¿cachai? Ahí está. Eso es, pues. Eso es. No sé si alguien tiene ador... es imaginación. Claro, ahí, ahí yo, por eso le digo, yo me volaría y te haría, digamos, uh -huh. digamos, pero, pero al final de cuentas es para que ustedes maduren el tema, ¿cachai? Entonces, eh para que lo puedan hacer sin ningún problema. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Ya, pero ahí, ahí ojo, que es importante que eh, puedan hacerlo, digamos, directamente, ya, eh, ten, ustedes pueden tener su propia sesión, ya, y, y empezar a hacer, volarse, digamos, sí, como que buscar, 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 mira, me gusta este, de este otro me gusta esto, puedo cortar esto, ah, mira, me queda. Me queda mejor. Y empezar a probar. Si nadie dice que esto les va a salir de una. ¿Ya? Eh, el tema en cuestión es hacerlo prácticamente sin ningún problema. ¿verdad? Pero aquí tenéis distinto A mí me gusta. Esto, este no encuentro precioso. digamos Como un tema de como de perro. O sea, como de peluquería de perro. Me encuentro precioso. Este, no sé. Es bola mía. ¿eh? Yo sé que no tiene nada que ver con lo que de repente... Pero está muy lindo esto. Ya. Eh, gracias, Yelina. No sé. Ahí puede sacar estas cositas en sí. claro sí sí es hay harta idea ya, gracias vale ya por ahí eh, sé que también Janina eh... Janina dígame Janina porque dice Paula propongo a la Janina qué tiene usted Janina ¿Cómo cómo disculpe? No, ah, no, perdón, no entendí. perdón, perdón, perdón. Es que, perdón, 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 Yanina, perdón. Eh, lo que pasa es que aquí me colocaron, Yanina. <laughs> ya, ya, es que no, no me equivoqué. ¿Otra compañera? Sí, otra ya, compañera. Ya, no se preocupe. Me acabo me acabo, me, acabo, me acabo, me acabo, de dar cuenta. Ya, eh, me acabo de dar cuenta. Eh, a ver, ta, da, 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 da. ya, Cecilia. ¿Cecilia? ¿Cecilia? Así que no está. ¿No? ¿No está? Ya. O capaz que esté, pero no me puede responder. También puede ser. Ya. Entonces, para dejar claro esto, ya. Bueno, ahí ustedes pueden trabajar. Miren, yo puedo seguir con esto. Aquí, ojo, tengo elementos, ¿ya? Ya que estábamos hablando con respecto al PET de Yanina, así con... Aquí tengo elementos. Yo puedo buscar acá, por ejemplo, elementos como peluquería canina. me salen altos elementos. ¿Ya? Pueden ser elementos gráficos. Aquí busco los elementos gráficos y también acá, ojo. En los elementos gráficos, ya, se puede encontrar, ya, eh, con cosas que pueden ser premium, ya, y cosas que pueden ser, eh, que pueden ser gratuitas, ya, por ejemplo, eso, ya, todo lo que diga Pro es con plata, ya, ustedes tienen que pagar. Pero lo que no dice nada, ya, eh, puede ser algo, y esto que está aquí es para que usted le pueda agregar cosas, ¿ya? O puede usted hacer algo que le parece eh, relevante, ¿ya? Por lo tanto, acá en elementos puede agregar usted más cosas y no solamente de logo a logo, sino que aquí quizás hay algo que el logo usted está buscando y quizás eh, lo pueda encontrar por acá. Pero como les digo, todo lo que vengan con, con la coronita, digamos, con la corona, eso es la opción. ¿Ya? Aquí pueden encontrar distintas cositas que pueden ser interesantes. ¿ya? Y como les digo, son, tiene que ver con puro elemento gráfico. Aquí también pueden encontrar fotos, ¿ya? fotos. Casi la mayoría de las fotos, obviamente, ya son fotos que eh, tienen el Pro. Okay. Pero también acá tienen fotografías, digamos, que pueden ser gratuitas si es que usted quiere hacer, o sea, para hacer un logo. No necesita tanto de fotografía, ¿ya? Pero sí para, eh, sí para hacer algún tipo de eh, folleto, cosas así, ¿ya? Pero también tiene. Videos, también tiene videos, ¿ya? Y aquí puede encontrar videos también. Hay algunos videos que usted puede ocupar y otros que si los paga, puede ocupar. ¿Ya? Por lo tanto. También tiene formas, ¿ya? Pero en este punto, como peluquería canina, no hay. También tiene acá eh, audios, ¿ya? La mayoría de los audios que ustedes pueden encontrar acá están todos casi pagados. Puedo encontrar algunos, mire, por ejemplo, ¿para qué los audios? De repente los puede ocupar para cosas, para cosas que tienen que ver, no sé, con, con algún video, con alguna presentación. ¿Ya? No sé si se escuchará. No sé. A ver. Porque a veces, por temas de, de, no se puede, no ha podido detectar el ritmo, ya. Ya... Perfecto... Sí, es un, ah... Perfecto... Tengo que tenerlo... Tengo que tenerlo... Tengo que tenerlo... Digamos... Eh, pagado... Ya... No se puede hacer... Pero si los paga... Los puede tener... Ya... Y así uno puede buscar... Bien... Aquí... Ojo... Aparte de peluquería canina... Aquí tiene veterinario... Y usted puede buscar por veterinario... Y puede buscar... Elementos gráficos... Fotos... Videos... Ya puede buscar elementos, puede buscar videos, por ejemplo, ¿ya? En su mayoría, puede encontrar también, ah, perdón, dentro de lo que es veterinario, todos estos elementos gráficos, ¿ya? Como les digo, también, colonita, tiene que ver fotos, formas, audio, marcos, gráfica. ¿Ya? También puede colocar acá, eh, labrador perros, gatos, huellas, por ejemplo voy a decir, oye, sé ¿sí que me gustan las huellas y busca huellas, obviamente que las huellas que encuentra acá son huellas de humano, entonces usted le coloca huellas de perro y usted coloca huellas de perro y también le va a aparecer elementos gráficos y aquí, en elementos gráficos puede tener distintas huellas de perro y usted puede utilizar esas huellas para poder, por ejemplo, trabajar el loquito que está aquí bien entonces eh, todo eso usted puede buscar ya ahora qué es lo que yo siempre le pido eh, siempre le digo las cosas que le gusten guárdenlas ya hoy oh, sé si es que me gustó esto porque a veces cuando uno no guarda lo único que pasa directamente es que eh, termina por eh, termina por, por en algún momento como de perderse ya entonces usted dice ahí que me gustó este loguito por ejemplo me gustó algo que está acá, por ejemplo, digo, 6 ¿sí, qué? Me encantó. ¿A ver dónde está la huella? Esta. Ya, usted dice, ¿sabes ¿sí, qué? Me gustó esta huella. Y usted la puede guardar. Yo se la tiene ahí. Ya. Y usted suma otra, otra página. Siempre les sugiero algo así porque a veces es súper bueno para que no se pierdan. Ya. Puedes decir, ¿sabes ¿sí, qué? Me gustó esta huella también. Y por lo tanto la guardo y la dejo ahí. Después la puede ocupar o no la puede ocupar. Bueno, la bota, no. La, 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 la guarda. O sea, la, la puede borrar sin ningún problema. ¿Ya? Y así usted va sumando, va sumando cosas, va sumando cosas. ¿Ya? Bueno, aparte de los elementos, también puede tener textos. ¿Ya? Y aquí los textos es para poder buscar qué tipo de fuente. Si es que quiere reemplazar la fuente de acá, no le gustó la fuente de aquí. Esta que está aquí y usted la puede reemplazar. Ya. Usted la puede reemplazar directamente acá. O sea, aquí le puede buscar otro tipo de, de fuente. ¿ya? Y aquí puede cambiarla y ponerle otro tipo de fuente. ¿ya? Esta es la que más recomendable, la que le coloca ahí el, eh, el elemento, digamos, la, el, el, la plataforma, digamos, el Canva. Eh, le, le coloca, digamos, el mejor, digamos, dentro de, ¿ya? pero al final de cuentas es lo mismo. ¿ya? Pero acá tiene textos que usted puede buscar, puede encontrar de distintas formas y todo el tema. Así que ahí también tiene texto para poder decir, aquí hay, y hay distintos, ojo, mire, usted va a poder ver, por ejemplo, aquí textos, dependiendo de lo que está buscando, pero aquí puede encontrar distintos, ¿ya? Están las marcas, ¿ya? Marcas de agua, que esto, como dice ahí, pide al especialista en diseño de marcas que lo configure por ti, ¿ya? Hay un kit que cuando uno paga ya uno puede tener su propia marca por si te quieren robar la imagen o mejor dicho la marca misma ya uno puede subir cosas también ya usted le gustó algún logo le, le encantó algo entonces usted dice ay qué me encantó un logo me encantó algo y usted mire yo aquí le voy a le voy a mostrar algo ya eh, a ver este ¿Ya? ya ahora por qué esta bandera ya eh, esta bandera es o sea esta bandera es de los kazajos ya en una kazajistán es un país digamos que queda al sur de Rusia ¿no? el, el equipo en el cual yo represento a mi a, a mi hijo digamos en, en el campeonato apoderado. ya pero mire independiente de eso sino que más bien que uno puede buscar eh, puede buscar cosas digamos por internet y subirlas digamos para poder ver esto ya y yo las puedo subir y puedo decir sí que me gustó esto eh, quiero sacar eh, esta parte de acá, o quiero hacer algo, quiero animarlo, ningún problema, también lo puedo hacer. Puedo dibujar también, ¿ya? En ese tema de dibujo, obviamente, eh, aquí yo la verdad que recomiendo que lo puedan hacer, sí es recomendable, pero eh, yo la verdad soy de la idea un poquito que manejen los otros tipos de programas que ya están instalados, ¿ya? Si a usted le gusta y le encuentra, digamos, y, y, y se encuentra un expertise, ustedes puede hacerlo sin ningún problema. Aquí yo estoy dibujando simplemente algo básico nomás. ¿sí? Como... Pero uno puede tener, si tiene buen pulso, puede ser cosa bastante entretenida. ¿Ya? Eso es por una parte. Ahora, ojo, estamos viendo solamente logo. ¿Ya? Solamente logo. Entonces yo puedo decir, seis que Ya, me gustó esto. O no me gustó. Entonces, ustedes los puede Esto lo puede votar. O lo puede. O lo puede, digamos. Eh, no sé, dejarlo como, como una prueba. Entonces si usted se puede ir a inicio nuevo y crear otras cosas. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué, qué va a quedar? Aquí queda Yanny pet Si usted se da cuenta, ahí quedó Yanny pet ¿Ya? O sea, usted se puede ir, usted puede mandarse a cambiar, ¿ya? Mandarse a cambiar y no hacer nada. ¿Ya? Eh, y se puede, y se puede, y de alguna manera se puede quedar. Pero si no lo quiere borrar, yo lo puedo borrar acá. Y le puedo colocar acá, mover a papelera. Y por lo tanto, mover a papelera quiere decir de que lo puedo borrar. Entonces yo ahí puedo llegar y borrarlo. Y ya no está. Bien, se ha movido la papelera. Entonces, puedo hacer esas cosas. Bien. Este, ¿te quiero es que No, parece que este es el que estaba haciendo anteriormente. Claro, el de las plantillas. Perfecto. Entonces, este también lo puedo mover y decir, ¿sabes qué? Mueven la papelera. ¿Ya? Aquí están viendo, eh, como les dije en su momento, uno de los emprendimientos que estoy haciendo. ¿Ya? Pero, bien, eso es por una parte. Puedo hacer acá directamente, por ejemplo, si yo coloco redes sociales, inmediatamente me aparecen lo que yo puedo hacer en redes sociales. Si usted se da cuenta, puedo editar fotos, ¿ya? Eh, post de Instagram, puedo hacer post de Facebook, puedo hacer historias de Instagram, puedo hacer estados. Eh, espérenme, estado de WhatsApp, ¿ya? Los estados de WhatsApp, plantillas. Puedo hacer portal de Facebook, puedo hacer reel de Instagram, puedo hacer video TikTok, puedo hacer miniaturas, puedo hacer clip, puedo hacer de todo, ¿ya? Ahora, fíjense. Vamos a tomar uno. ¿Ya? Vamos a tomar, por ejemplo, historia de Instagram. Oh, a ver, espere, déjame cachar, si es que... Tomo reel de Instagram. Eso es mejor. Y ahí está el reel. ¿Ya? Supongamos que estamos con peluquería canina. Vámonos con peluquería canina. ¿Ya? Fíjate que aquí, inmediatamente en peluquería canina, ojo, ojo con algo súper importante. Cuando uno coloca peluquería canina, empieza a buscar toda la información que sea de tono similar. Entonces usted va a, querer, va a encontrar hot dog, porque hot dog es perro en inglés. Entonces uno dice, bueno, pero esto es un sándwich que tiene que ver con... Con el tema de los perros. Sí, sí, tiene que ver. Porque al final determina todo lo que venga con ese tema. Y de peluquería, y va coexistiendo, digamos, con los distintos, eh, con las distintas temáticas, ¿ya? Porque las va vinculando. Entonces, yo voy colocando acá. Usted puede tener acá distintas plantillas, ¿ya? Distintos estilos. Usted puede tomar estas plantillas, las quiere tener. Si no las quiere tener, da lo mismo. No, no tiene por qué ocupar una de estas. Usted, si no quiere, no ocupa. ¿Ya? Y usted puede hacer su propia, su propio proyecto. ¿Yo qué le sugiero? Que quizás es bueno tener una primera plantilla como para que comience a tener un efecto creativo, ¿ya? Y le pueda dar un sentido a esto, ¿ya? Entonces, ejemplo. Ya que casi la mayoría son... Eh... Sí, yo la verdad que nunca había cachado que... La cantidad de, de, de videos que hay, pero que la mayoría, son, la mayoría son, eh, son pagados. Pero bueno, en fin. Por ejemplo, mira, voy a pescar este que encuentro que está mucho más... Puedo tomar ese. ¿Ya? Y tengo múltiples videos. Yo puedo colocar el video acá, miren. Ese video dura 12 segundos. Profi, ¿ahí se puede editar como los videos? Claro, Janina. En eso vamos. Para allá, pa allá vamos. ¿Está Para allá vamos. Ay, Entonces, por ejemplo, yo puedo llegar y decir, sé sí, que me gustó el video, lo encontré bonito, y lo puedo dejar. Ahora, si no quiero, no lo dejo. ya Y lo borro. ¿Cómo lo borro? Me pongo acá, eliminar página. Y elimino página. Y chao, se fue. ¿Ya? Entonces, si yo coloco acá peluquería voy a colocar peluquería canina, yo puedo tener acá videos. ¿ya? Y puedo ver peluquería canina y pongo ver todo. Y coloco acá, oye, ver todo, ¿qué será ver todo? Entonces, yo puedo acá, por ejemplo, por eso le digo, esto depende de cómo ustedes lo vean. Cada vez ustedes van teniendo más ideas, más ideas y más ideas. Siempre es bueno tenerlos como alternativa. ¿no? Mira, ¿sí? que me encantó esa. ¿Cuánto, ¿Cuánto dura? 10 segundos. Y ahí veo el proceso del perrito en 10 segundos. ¿Ya? Ahí para que lo vean desde el principio. Mira. ¿Bien? ¿Bien? Yo puedo hacer eso. Yo esto, por ejemplo, para que no sea, quizás le puedo colocar un color negro o un color plomo. Ahí puedo colocar lo, los distintos colores que quiera. Puedo colocar color rojo, color un poco más ocre, eh, colocar un tono azul. Yo puedo hacer distintas cosas. Puedo hacerlo en degradado, puedo hacerlo en tema de gradé. También los puedo generar. Ahora, fíjense en esto lo que voy a hacer. Ya, para que lo tengan presente. Yo lo coloco en negro, por dar un ejemplo ya no quiere decir que siempre todo tiene que ser en negro no para nada ya, pero por ejemplo yo quiero llegar seis ¿sí, que me gustó el perro pero no quiero que se vea entero quiero que se vea eso entonces sin duda lo valoro y ahí bien puedo hacer algo más puedo llegar y decir seis ¿sí, que me gustó por ejemplo y eh, puedo tomar otro también. Ahora, puedo llegar, colocar otro y buscar otro del mismo perro. Puedo hacerlo, por supuesto. Este dura 23 segundos. Entonces, yo puedo llegar y colocar esto ¿eh? ahí. Y ahí se va viendo otro tipo de... A ustedes me dicen, profe, ¿pero yo puedo cortar este video? Claro que lo puede cortar. No hay problema en cortarlo, ¿ya? Usted lo puede cortar, lo puede editar, puede hacer lo que usted tiene conveniente, ¿ya? Esto no tiene nada que ver con que hacer o no hacer, ¿ya? Miren, entonces... Profe, ¿y yo claro. subir un video? <laughs> como esta plataforma, ¿no? O sea, ¿tú me dices editarlo y subirlo? Claro, o, o sea, me sí? refiero así como, por ejemplo, esa plantilla que había mostrado con hartos perritos ya eh, no se podrá como yo supongamos tengo un video de varios videos que, que grabo cortándole el pelo a los perros ¿Ya? y empezar a subirlos acá sí Ahí bien, en esta plantilla sí se ¿Sí? puede ah, ya. sí se puede sí se puede ya fíjense que por ejemplo yo puedo decir seis ¿sí, que me gustó este perrito lo encontré genial usted puede llegar a decir seis ¿sí, que me gustó me encantó entonces lo corto aquí Ay, perdón, lo corto acá, pero voy a hacer el corte acá y digo seis que me encantó este perrito y esto es, es esto es lo bonito de esto mira ahí tiene un borde ¿ya? que un borde sugerente es un, todos estos bordes que usted ve ahí es un borde sugerente que te lo entrega este tipo de este tipo de software para qué para que usted de alguna manera sepa que en algunas ocasiones y en ciertos celulares se pierde ese borde. Y usted cuando abre la imagen, a veces se corta, por ejemplo, el logo o se corta la imagen. Entonces ese borde te sugiere decir, ¿sabe qué? Hasta ahí nomás sería bueno que esté la imagen. ¿Ya? Y ahí está la mitad. Entonces yo puedo decir, yo, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a pescar, voy a pescar este, voy a pescar este. Y tiene otro. Parece que está con sonido. Sí. Está con sonido. Miren. Está con sonido. ¿Ya? Usted puede tomar esto. Me acuerdo que yo pude sacarle el sonido. De ahí me, de ahí me voy a acordar como que hace tiempo que no. O Entonces, sea, yo voy a llegar y decir, ¿séis qué? Me encantó este. Coloco ahí la mitad. A ver si ahí está. Pero quizás yo quiero solamente el perrito de acá. Yo puedo llegar y subir un poco esto, bajar esto, poner esto, y de alguna manera con eso, yo digo, ¿sabéis ¿sí es qué? Veamos cómo se ven los dos. No se ve la cara. Entonces, yo pruebo eso. Ahí veo la cara. Entonces puedo llegar, sacar eso. Es decir, no se ve la cara del perrito. Entonces, sumo acá. Bajo aquí. Y voy calculando de alguna manera que lo puedo hacer. Y vuelta. O lo mismo. Me pongo ahí. Y de vuelta. Y no se ve el perro. Pero bueno. Estoy haciendo de alguna manera una, una pequeña... Una pequeña jugada con esto. ¿Ya? Eh, tú, tú, tú. Ya. Ahí vamos a ver cómo se saca el, el, el... No recuerdo cómo se saca el... Ahí me voy a acordar. Ya, me voy a acordar. Bien. Después de eso, después de eso, yo puedo llegar acá, colocar este, por ejemplo. También tiene sonido. Yo recuerdo no. Ahí me voy a... ¿Cómo sacarle el sonido? Porque yo le hice... El... Acabo de hacer un video sin sonido no me acuerdo en sí cómo lo hice o sea cómo, cómo logré sacarlo puedo colocar este acá y decir 6 ¿sí que este también lo voy a colocar aquí y voy a poner lo voy a poner más pequeño y sin duda ahí lo puedo hacer y después de eso puedo agarrar otro más tiene que ser gratuito obviamente ya tiene que ser gratuito entonces este por ejemplo voy a agarrar este lo puedo colocar aquí. Todo obviamente con la creatividad de ustedes, no con la creatividad mía, sino que más bien para que ustedes lo puedan hacer. ¿Ya? Y ahí tiene cuatro de esos. Por ejemplo. Y obviamente, obviamente que hay un tema, ¿ya? Porque si se dan cuenta, en esta parte hay 17 segundos y hay algunos que se están cortando. ¿Ya? ¿Por qué pasa eso? Porque obviamente eh, uno de los videos que está aquí dura mucho menos que los videos que están al otro lado. Entonces, para que no les pase eso, usted puede decir, ¿sabes qué? Yo necesito solamente los cinco primeros segundos de esto. Y usted lo puede cortar. Y mire. Y lo puede alargar. ¿Ya? Entonces, eso qué quiere decir. Usted puede tomar el tiempo que usted estime conveniente con esto. ¿Ya? Ahí está. Ese es. Eh, silenciar. Silenciar. Ahí está. Este parece que no tiene y este tampoco tiene. Y ahí sí. Ahí está. Que no me acordaba dónde está. Ya. Y miren. A ver si lo silencié. ¿Por qué no? Ah. Ahí está. Ya. Ahí sí. Ahí no debería. No debería tener problema. Ahí está. Entonces ahí. Usted tiene cuatro videos. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Ya. Está entretenido igual. Ya, bacán. Entonces. Yo puedo colocar acá, por ejemplo. Puedo llegar y decir, ¿seis qué? Me gustó colocar esto y. Coloquemos, eh, no sé, por dar un ejemplo, ¿eh? no quiere que sea esto, pero agreguemos, a ver, eh, ya, pongamos ese. Entonces, coloco esto y coloco acá, por ejemplo, en vez de Feliz Navidad o Navidad Blanca, White Christmas, puedo colocar, por ejemplo, eh, pongamos. ¡Uy, qué feo! Terrible. Ya. Espérame. Vamos a poner otro mejor. Se ve horriblemente... No, yo soy... De, no soy mucho de... De los... Aquí está. De la fuente a mano alzada. Yo la verdad que soy como medio malo. medio rústico para eso. Ya, miren. Y pongo acá... Por ejemplo. O si sea, yo llego, coloco ahí. Y puedo colocar ahí. Adoptame para Navidad. Conseguí. este para Navidad lo puedo agregar más. Y ahí puedo llegar y colocar eso. ¿Le gusta no? Bueno, bueno. O Entonces, sea, ahí puedo hacer. Adóptame para la Navidad. ¿Yo? ¿Algo entretenido, no? Mira, y ahí se va. Bacán. Se quedan. Esos dos. ¿Ya? Esto es como para que ustedes le den una vuelta. ¿eh? Esto que estamos jugando nomás, estamos jugando. Entonces, yo llego y digo, ¿seis si que me gustó? Escuché, bonito. ¿Ya? Y que, si quieren, le pueden colocar un logo, lo que ustedes quieran. Pero yo digo, ¿seis si que me gustó? Eh, lo voy a colocar en ocho segundos y hago compartir. Ahora en compartir. Lo puedo llevar directamente a Instagram. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Descargar. Y ahí aparece inmediatamente la sugerencia. ¿En qué quiero descargar? Video 4, porque es un video. Y ahí lo descarga. ¿Con qué calidad? Ya. Pues la calidad de alguna manera lo restringe porque obviamente es pagado. Entonces, yo coloco ahí. Inmediatamente. Ahí, como usted está viendo, eh, lo está descargando. ¿Ya? esa descarga le va a llegar directamente a su eh, digamos a su cómo se llama a su ay a su computador a su computador Y ahí subió. Entonces yo llego. Busco acá. Bueno, no sé si ven esta pantallita. Yo creo que no. Pero busco acá. Y si lo tienen descarga. Ya. Yo se los voy a mostrar como quiero. Vamos a hacer algo. Sube súper bueno. Mira, espera un poquito. Ahí está, adoptame. ¿Ya? Ah. ya. Se ve o no? Se ve la se ve la pantalla del video ¿no? o no? ¿No? No está en cámara. Ya, perfecto. Mire, importa, no importa, no se preocupen. Entonces, esa adoptame lo van a ver si es que están todos viendo la a ver, están todos viendo el, la clase ojo. En su celular o están en un computador. Yo estoy en tablet pero tengo. Tablet. Ya, pero están todos en la tablet entonces, pero tienen su celular al lado, ¿cierto? Sí, profe. No? Sí. Ya, listo. Sí. Entonces, voy a pescar esta adoptame está aquí y se lo voy a mandar por WhatsApp. ¿Ya? Para que lo vean. Ojo, mire lo que vamos a hacer. ¿Ya? Yo les digo que conmigo van a aprender. ¿Ya? Y si no aprenden es porque no quieren. Entonces, ahí está. Se lo acabo de enviar. Ya. Quiero que lo vean. Véanlo en su celular. ¿Cómo queda? Se ve súper claro. No le bajó como la calidad. Se ve muy bien, ¿no? Se ve bien. Increíble. Ya, perfecto. Miren. Se ve súper bien. Súper, ya. Eso es el número uno, ¿ya? ¿Usted le puede colocar música dentro de Canva? Sí. ¿Qué es lo que yo le sugiero? Que a veces cuando uno le entrega su, eh, eh, música, ya... Eh, a veces cuando no hay muy buena señal, chura, medio complicado, ¿ya? Se pone medio, medio tensa la cosa. Entonces, ¿qué es lo que les quiero sugerir? Les sugiero, no les digo que lo hagan, pero se lo sugiero, ¿ya? Hay un programa que lo tiene Climp, o sea, que lo tiene Microsoft, y ese ya, que se llama Microsoft Climp, o sea, Microsoft Clip Champ, ¿ya? Clip Champ, ¿ya? También uno tiene que pagar, digamos, si quiere el premium. Todos estos programas son todos iguales. Ya no hay ninguno que te lo entreguen gratis, así como que ahí, ahí lo tienes todo. Ya, sino que todos de alguna manera te, 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 hacen, te hacen pagar cosas. Ya es lo lógico, digamos, que hagan eso. Ya no, no hay ninguno que entonces yo les voy a mostrar Clipchamp. Bien, compartir. Bien, miren aquí en Clipchamp. Yo tengo para seguir editando. O puedo estar haciendo otro video. ¿Ya? Entonces. Lo que voy a hacer. ¿Ya? Es irme al inicio. Y crear un nuevo video. ¿Ya? Voy a crear un nuevo video. Lo puedo crear con IA. También. Pero esta vez. Usted si quiere puede probar el IA. No tengo problema. Toma. Si usted puede. ver Dice. Arrastrar y soltar los elementos de multimedia. ¿Qué es lo que voy a usar? Voy a buscar el elemento multimedia. ¿Ya? Que tengo acá, que es del video. Entonces lo arrastro. Arrastrar quiere decir que lo voy a llevar ahí. Y lo dejo ahí. ¿Ya? Y ahí lo sumo. Dice más o votar. Lo voy a sumar, añadir. Y lo añado. Coloco ahí, aceptar. Y aquí ya está el video. ¿Ya? Está es el video. Listo, tengo el video. Entonces digo, oye, pero necesito buscar como una, no sé, como un tipo de, de música que sea entretenida, como para que esto no, no se vuelva. Entonces aquí también tiene música. Ahora, vuelto a decir, hay música para acá, hay música gratuita. Entonces tengo que buscar música de perro, no hay música de perro. ¿ya? Pero busquemos alguna música, digamos, que eh, sea entretenida, digamos, y. Y podemos encontrar. Aquí puede encontrar introducción, YouTube, me gusta, amor, todo lo que quiera. Rock, todo lo que quiera. Yo puedo colocar fan, por ejemplo. Y aquí me aparece todo lo que venga con fan. ¿ya? Fan es diversión. Casi la mayoría de las cosas vienen directamente desde, obviamente, eh, en inglés. ¿ya? O sea, en el contexto de la búsqueda, ¿ya? No de cómo hacerlo. Para hacerlo, digamos, lo puede colocar en español. No hay problema. Entonces, usted dice, ¿sabes qué? Vamos a buscar algo entretenido. ¿eh? No sé si usted no sé si se escucha, ¿no? No se escucha, ¿no? ¿O sí? ¿No? ¿Se escucha la música? No. No, ¿No? profe. No. Entonces voy a dejar de compartir. Espera un poquito. Voy a dejar de compartir. Clincham Sonido. Ahí sí. Ya, de nuevo, estamos aquí, deje que comparta, ahí compartió. Ahora quiero que me, me digan si es que aparece la música, ¿eh? se escucha si se escucha la música, perdón. <coughs> sé ¿sí qué? Me gustó esta música, por ejemplo. Y la añado. Ahí dice cargando. ¿Ya? Y ahí se cargó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me tiro para allá, tiro la música. ¿Ya? Obviamente que esta música tiene dos minutos. Entonces, obviamente que dos minutos no tiene mi, no tiene mi digamos, mi, mi video. Entonces yo lo que tengo que hacer, de alguna manera, ya es colocar esta música, arrastrar lo que más puedo, hasta llegar hasta el inicio. Y yo puedo llegar y decir, sé qué? me gustaría ver desde el inicio mi video, pero con la música. Y ahí. Pero como la música dura, como le estaba diciendo, la música dura dos minutos, y por lo tanto es mucho, la puedo cortar. Ahora, no sé por qué, demonios, no puedo irme hacia allá. Eso es lo otro que me está diciendo. Eh... ¡Camilo! Lo bueno es que ese programa, profe, eh, sí. cuando uno le, le agrega un. tanto un video. <laughs> Eh, como una música, si por ejemplo... Ay. ¿Sí? Ya, mira. Ahí, por ejemplo. Ya. Yo puedo cortar la música, puedo hacer lo que estime conveniente No te alcancé a escuchar, Camilo, todo. No te alcancé a escuchar, pero, pero mira, que parece que está... Un poco fallando el wifi, pero no, no, no está fallando el wifi. Miren, ya, entonces puedo llegar y decir sí, es que me gustó. Entonces llego y exporto, y ahí me está creando el enlace. Ya tengo el enlace me baja el video. Ahí está el video. Entonces yo llego y se lo voy a presentar. Camilo. Disculpe, profe, que mi mamá se eh, había salido y se le había cerrado la puerta. No, dale, dale, dale. Que nos está diciendo, eh, lo bueno que tiene este programa, tanto cuando uno eh, agrega un tema o una canción, eh, si lo tiene el mismo programa o lo agrega desde afuera, uh -huh. hay un panel que donde uno le puede regular el nivel de, de volumen que uno le puede le quiere y colocar a, a, no sé, al video o simplemente hacer como una recopilación de, de temas, eh, también se, se puede hacer. Exactamente, ese es bueno el Tricham. No, sí, tienes toda la razón. Sí, lo estoy tratando de, de que sea lo más simple posible, por eso estoy tratando de que sea lo más, porque si no comienzo con la otra como tú, Camilo, uh, no, no, voy a uno, no, les va a costar, pero quiero que lo vean, miren, pero gracias por la sugerencia, eh, 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 es súper buena. Miren, ahora que lo ven, ahora fíjense, ahora. ¿Ya? ¿Lo vieron, cierto? Sí. Ya. Entonces, ahora lo que vamos a hacer... Ah, aceptar. Ya, mira, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Voy a pescar. a pescar de nuevo. Voy a agarrar esto y voy a poner acá y se los voy a enviar. Y quiero que lo vean en su teléfono. Y me dicen cómo, cómo quedó. ¿Cómo quedó? Impegable. Sí, <laughs> está, se ve bien. Y la música, como que ese, está bien. Bien. Dan ¿Eh? ganas como adoptar un perrito. Ah, perdón, Bárbara. <laughs> no le escuché. Dan ganas de adoptar un perrito. Ah, sí. Bo. Sí, bo, dan ganas como adoptar un perro. Entonces, eso es lo que ustedes pueden hacer. vio entonces todo eso es con la Inteligencia artificial ahora ojo eh, esto es como a nivel así como básico de todo un tema después uno va avanzando y medio creando cosas entonces, esto es un proceso digamos no es que todo sea digamos de una sino que te va avanzando va creando cosas pero eso es lo que es Canva ya lo que estamos viendo y eso es digamos el programa que yo les quería presentar hoy día que sería digamos esto para que ustedes puedan eh, sacar adelante un proyecto ¿Tarán? ¿Vio? yo les dije que conmigo iban a aprender ya no lo digo porque no lo digo por por, por digamos por igual ya sino que les digo de verdad sí conmigo van a aprender ya eso Bien. Eso es lo que quería presentarles, no hoy día, sino que una parte, ¿ya? Ahora lo que vamos a ver, es que lo tengo aquí, ¿ya? ¿eh? Deme un segundito, ¿ya? Eh... Deme un segundo, un segundo, ¿ya? Un segundo. Eh... Para poder buscarlo, que... Ese es el que después no pueda. Eh, un minutito. Ya, ese es el que falta. Ya. Bien. Bueno, en Canva se puede hacer de todo. Yo le estoy viendo solamente dos pinceladas. Usted puede conectarse con todo. Puede hacer presentaciones. Puede hacer cosas. Puede hacer temas que pueden. Eso va a depender de cómo ustedes lo vean. Pero esos dos le, le, les quería proponer. ¿Ya? Para que ustedes lo puedan eh, hacer en su, en su, en su, digamos, su, en su dinámica ¿Ya? Eh, pero pruébenlo. ¿Ya? Quiero, quiero que ustedes tengan de eso, el probar cosas. No se queden simplemente en decir, no, mire, que quizá no. pruébenlo Si se echa a perder, bueno, se borra y se vuelve a hacer. Yo sé que estuvo más de cuatro horas, tres horas, ahí dándole y de bueno, pronto se equivocó. La cuestión, o sea, pero bueno, en la otra no se va a demorar tres horas, se va a demorar una hora. ¿Ya? Y de alguna manera uno va perfeccionándose si sí, esto esto no es sabérsela a la primera ya así que póngale a tu empeño póngale a estas ganas póngale a tu proceso a esta cabeza yo sé que escucha la mayoría pueden estar con hijos con todo pero de repente ¿sabes qué es súper bueno de repente compartir con los niños oye mira si es que estoy haciendo esto y el niño en una aldea lo encuentra antes o lo pueden hacer juntos digamos y ahí hacer una aplicación una dinámica una dinámica súper entretenida ya eso. Y ahora sí vamos con el otro. Déjame un segundito, me lo tengo que buscar. ¿eh? Que es el Namelix. ¿Ya? O Namelix. Es lo mismo. Es lo bueno En fin. Como para proceder. ¿Ya? Ya. Vamos con Namelix. Namelix. Ya, miren, lo que vamos a ver acá también es esto de alguna manera, se los voy a explicar ya para que lo puedan eh, ustedes también meterse, ya. Como les digo, les voy a dejar como unos pequeños tipos de tutoriales, si queremos llamarlo así, unos pequeños eh, PPT, ya, dos o tres hojitas para que los beneficios de Namelix o los de Namelix, como quieran llamarlo. ¿Ya? Los beneficios que tiene todo el proceso, pero es mejor aplicar. Siempre, como les digo, en estos temas es aplicar. Entonces, van a ver acá, ya, eh, un tema de. Ya, lo están viendo. Ahí sí. Se llama generación, generador de nombres comerciales. Generar un nombre comercial breve y de marca utilizando inteligencia artificial. ¿Ya? Y usted puede colocar palabras claves, ¿ya? Ahí yo coloqué curva de poder porque es mi emprendimiento, digamos, a nivel, digamos, de, de de la parte, digamos, de capacitación. Ya que yo tengo y que ustedes me pueden encontrar en Instagram, digamos, y que estoy recién en el proceso. Así que yo creo que ya la próxima semana yo lo empiezo a activar. No he podido esta semana, pero lo voy a empezar a activar de nuevo. Miren, yo puedo colocar acá, si yo coloco peluquería canina, lo de Yanina. Genero eso. ¿Ya? Ahora, ¿para qué lo hago? ¿Para qué es lo que estoy buscando? De alguna manera, eh, ¿qué es lo que me ayuda este tema de, de, de encontrar un nombre? Porque al final, fíjense la, que se hacen alrededor de 4 o 5 millones de páginas eh, diarias, ¿ya? De páginas web, y varias mueren después de eso. O sea, varias mueren, digamos, una, una cantidad enorme diaria también mueren. Entonces, siempre están en renovación. Entonces yo digo, ¿sabes ¿sí qué? Quiero seleccionar, quiero, quiero buscar un nombre que sea potente. ¿ya? Entonces por eso colocamos peluquería canina. Entonces ahí selecciono un estilo de nombre. Puedo colocar auto, son todos los estilos, o si no, yo los puedo elegir. Ortografía alternativa, palabras compuestas, como que le pongan el pelu y eso, como Fedex o Microsoft. ¿ya? Evocador, que quiere decir como Red Bull o Forever 21. Nombre de marca, así como llamado, digamos, como Google. Palabras no inglesas, palabras reales o frases cortas. ¿ya? Como, como, el, como dice ahí, como el club del afeitado. Pongamos, por ejemplo, frases cortas. ¿ya? Y aquí coloco, seleccionar aleatoriedad generacional. ¿Qué quiere decir? Menos aleatorio, la idea de los nombres más directos, equilibrado, resultados más creativos o idea aleatoria, resultados más variados. Yo le voy a colocar, por ejemplo, equilibrado, ¿Ya? Y resultados más creativos. Próximo. Y ahí dice, peluquería canina. Añade cualquier palabra clave que pueda estar relacionada con tu idea o negocio. Le pongo peluquería. Y aquí, eh, obviamente no hay equipo de mentoría, pero aquí, por ejemplo, cuidado. cuidado eh, ¿Qué podría ser? Cuidado. Eh, ¿Cómo se le puede llamar a peluquería canina? Cuidado. Eh, cuidado, no, no es cuidado de animales. Eh, ¿Higiene? ¿No? Puede ser higiene. ¿ya? ¿Cuidado de higiene? ¿Ya? ¿Cuidado de higiene? ¿Ya? Con, 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 ¿Cómo podemos? Ya, y generar. Y lo genero. Mira lo que hace. Este es como un tipo... Y aquí, inmediatamente, guau, te coloca todos los nombres que pueden ser para tu emprendimiento ya inmediatamente lo puede registrar al dominio o oh más información entonces por ejemplo tienes fresh paws o Coifit canis ya ese es un poco más Bluff. buff chicanes chicanines sub details porque tú le, le colocamos en inglés también ya pristine o glossy grooming o cheek paws o Grooming Grooms Gurus o oh, Hounds o oh, Bubbles bat and Brushes. Glam, mira, bonito. Glam Pet Salon. Oh, qué maravilloso. Este tablero de veros. Glam Pet Salon. ¿Qué tal, Yanina, ese? Está precioso. Está muy lindo. Sí, está bueno. Glam. De hecho, lo había visto primero. Ah, ya, bacán. Ahí, ahí estamos. Happy Hair tots. Mira, es como, como de felicidad, digamos, como. Eh, no, pero ese está precioso. Glam Pet Salon. Está precioso. Ese está muy lindo. Eh, Share Magic, Full Grammars, Clip Card, eh, Tyler Treatment. Eh, y ahí uno puede ver. Doggy, ¿ya? Como Doggy Spot Clean Treats. Tu perro es peludo. <laughs> Mira, está bien. Eso. Es como ya con frase. ¿Ya? Eh, por los perros. Loco, eh, pelocao, no sé qué será. Eso debe ser como un espruce de, de, de muchas cosas. Eh, papilotes, peluquería. Ya. Eh, brillo con cuidado. Casa canina, bonito. Oye, bonito nombre, Casa Canina. Como para todo para tu perro. Está bonito, Casa Canina. Entonces está, 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 bien, está bien chulo para algo más entretenido. Eh, y aquí puedo buscar. Miren la cantidad. Está súper bueno. me gusta que. Salva. Es? Salva harto. ¿Cierto? La fuerza canina. Ah, está bueno. Está, está entretenido. Vida canina spa. Ah, está bueno. Dog Life, ah, ese, ese es Life Salon. ese es como. Dog Life Salon, ese está para. Eh... Peluquería quería en. ¿Cómo se llama? En, eh, en mall. Esa en mall pega, pero. Excelente. Dog Life Salon. Deja a tu perro, sale a comprar y vuelve y te lo tenemos. Good. Me gustó. Está bonito. Dog Life Salon. Está bonito ese. Pronto perro. Buena idea, buena idea. ¿Cierto? Mira, pronto perro. Está bueno ese, ¿eh? Como, es como el pronto copec, pero pronto perro, así que le tenéis toda la alimentación al perro. Total, ese está muy bueno también. Los perritos peluqueros, ese es como ya más, más, más. Eh, perro mundo lavado, ese es como medio, medio de auto lavado de, de, de auto. Eh, pero también puede ser, ¿ah? ¿eh? Perro mundo lavado puede ser, por ejemplo, para pa el tema de que uno lo pueda lavar. Ahí. Lavarlo uno. También está, 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 está como para eso. Paris Pound Prince. Mira, ese es súper cuico. Eh, mira, amor más que pelo. Está bonito ese. Está, 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 está ciútico, pero está bonito. Eh, nuestra mascota, también es ciútico, pero es bonito. Feito come love. Está bueno ese. Está, está, está. Eh, ¿Qué más? lo muestra canina Luxes Class Duke That Dog bueno, ese está ese es como es como bien fanquero Duke That Do That Dog también ese Emergencia Canina ese está precioso para para una ese ese logo está precioso para un para un te colocáis la cruz de de hospital y está pero top está muy bueno está muy bueno ese o así perfect pump pound juice joy juice dog joy es como de de Nike. ¿De eh, aquí estampo? ¿Qué les parece? Oye, carita. Yo lo encuentro uh -huh. súper bueno. Bacar. Da da muchas ideas. Sí, muchas ideas, exactamente. Demasiado sí sí pero te deja deja claro la tierra del perro <laughs> está está está, para, está para esa, la tierra del perro no hay cosas que a mí no se me hubieran ocurrido jamás no se me hubieran ocurrido pero no, no ni 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 que tuviera digamos lo más creativo posible no hubiera, me ocurrido esta cuestión hay precioso, hay muy, hay muy bueno. Mira la cantidad, es impresionante. El rincón De, lo, de rincones. De rincón... No, de rincón es del perro. O, o de rincones del perro. ¿no? Debe ser algo así. Pues está, está... Santos talentos. <laughs> está bueno. Bueno, todo eso puede tener. ¿ya? Yo prefiero que lo apliquen. Antes de, antes de mostrarle así como un tipo de PowerPoint, porque creo que es mucho mejor que lo vean así. ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguien más? ¿No? Ojo que, mira, colocamos esa frase corta. Fíjate, Yanina, hay algo que se me había olvidado. Le puedo colocar ese nombre de marca, por ejemplo. Le coloco, por ejemplo, este idea aleatoria. Y pongo generar. A ver qué es lo que me aparece ahora. Fíjate ahora. Súper, muchas gracias. Eh, me aparece eso y mira lo que me aparece hoy está muy bueno esto mira Doogie Dogopia <laughs> Papilu wash, Canineu Cani Canihue bueno Purina Dog Perry eh, Peripet Peritipep, Godog Dogom Fluffy como de Google pero Fluffy Kingdog o Kingdog Peltopia. Oh. Todo para tu perro. Peltopia. Buena. Muy bueno. Canipet. También. También. Animal Love. Animal Love. Animal Love. Está bueno. Está ese también está muy bueno. Peluquer. Cuidado Can. No, ese es como medio... Pero... Tulipao. dog, Ese está... Está muy power ese. Ay, bueno, Gupet. Buscador de perros. Gupet. Mira. Es interesante eso. Gupet. Bien. Bueno, ahí pueden ustedes buscar. Ya, yo, yo creo que ya algunos pueden estar medio. Ya medio fomeque de esto, ¿no? Que otras personas den idea. Vivo. Ustedes díganme. Soy todo oídos. Díganme. Pues esperando. ¿Profe? Dígame. Eh, bueno, quería comentarle la idea mía, que es una idea que teníamos... Eh, bueno, comenzó de, de conversando una conversación con mi hija acerca de, de los problemas que tenía la gente discapacitada para transitar por las calles. Eh, entonces, nuestra idea era como hacer un tipo, eh, esta aplicación, como un Waze para discapacitados. O sea, eh, que, el, que ellos tengan, eh, por ejemplo, eh, lugares donde tengan que ir, poder tener alternativas de, de ¿cómo se llama?, de, de caminos donde, donde no puedan tener eh, bacho, o, o o sea, tener caminos seguros. ¿Me entiendes? Uh -huh. Esa era un, una idea que teníamos que también la quería realmarla acá en el en, el, en, en esta. En ah. este, ¿Cómo se llama? ¿Y cómo, cómo lograste llegar a eso? ¿Cómo llegaste es que a mi, este... Rosita, mi, eh, mi hija es, es kinesióloga. Entonces ella eh, tenía esa idea, tenía esa idea y, y yo la encontré genial porque igual es, es como social eh, y puede ser, ¿cómo se llama? Usa, eh, usada y que la misma gente discapacitada eh, pueda eh, alimentar este esta esta, ¿cómo se llama? esta aplicación y ellos mismos dar eh, porque es la misma gente la que la que eh, transita por las calles ellos mismos digamos claro. como entiende la claro. idea como... no es que me parece me, me parece interesante la idea inclusive yo la profundizaría un poquito más es mi sugerencia es mi sugerencia, ¿eh? no, no tiene por qué hacerlo. Pero sí, sí. creo que pues, digo ahí, sería súper bueno que la aplicación... Mira, estamos hablando de personas, digamos, de distintos tipos. ¿Estamos hablando solamente con pérdidas de motricidad? ¿O pueden haber personas claro, ciegas? Claro, de movilidad reducida o claro, movilidad ciega pueden ser ciegas Sí, pues sí, ¿no? Y ciego también, sí, también les sirve porque porque igual eh, las la calles con bache, o sea, también tienen problemas ellos para su, su, su tránsito. Entonces también les serviría a ellos. Tendrían que escuchar el Waze. Perdón. Tendrían que escuchar el Waze. No lo podríamos, o sea, obviamente. No claro, justamente tenía que ser, claro, con un como claro como el como la, la niña sí. que te vaya diciendo eh, que si hay eh, ¿entiendes? Mira lo que se puede hacer en ese entorno es blanquear creo que se podría hacer y lo podría hacer incluso Ustedes le podrían pedir, o no pedir, sino que venderle el proyecto a Waze para que ranqueara, para que pudiera ranquear las calles, ¿cachai? Con mejor calidad y menor calidad. ¿Entiendes? Justamente, sí, eh, sí, justamente, sí. De hecho, eh, podría ser que el mismo Waze. Eh, 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 agrandar a su digamos a las veredas digamos para que como para que puedan de, decir o eh, ellos ver si es que cuáles son las calles que se pueden transitar de mejor manera eh, el, el, o los recorridos que tiene que hacer por ejemplo una persona con discapacidad a, hacia, hacia el hospital o hacia la Teletón, digamos por decirle algo eh, tenga rutas que que no tengan problemas como para caerse alguna cosa así y que se pueda claro. ir actualizando la misma gente que, que eh, irse actualizando con los mismos usuarios, digamos. Claro, lo que pasa es que estoy tratando de entender, de, 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 o sea, entiendo el tema, eh, entiendo el tema en donde comprendo lo que tú quieres hacer, o sea, yo lo entiendo. Solo que te estoy diciendo que en una de esas... Usted le puede pedir a Weiss que ranquee las calles mediante la persona que va caminando. Por ejemplo, una calle. Por ejemplo, ¿tú dónde vives, Rodrigo? ¿En Quintero? Yo vivo en Viña. En Viña. Ya. ¿Qué parte de Viña vives tú, Rodrigo? Yo vivo en, en Santa Julia. Ya, Santa Julia. Perfecto. Sí. La... sí. No, no sí, cacho, sí cacho por allá. Ya. ya. Supongamos que... Eh, esto, espérame, perdón, perdón, es que, es que me, estoy, me estoy, me estoy, me estoy perdiendo. Santa Julia es la que está detrás de achubaya, mira Miraflores, al frente y Miraflores. Ya, listo. Ya, me hago, ya, ya ahí me ubiqué mejor. Supongamos sí. que en, en Uno Norte, por ejemplo, hay ciertas partes del, del, ¿cómo se llama? del de la vereda que están malas y otras que están buenas. Claro. ¿Ya? De uno norte. Y el ranqueo que tiene Uno norte es, por ejemplo, de si es de 1 a 10, la vereda de. La vereda de, ¿cómo se llama? De Uno norte es de un 7. De 1 a 10. Es un 7. Claro. ¿Ya? Cuando tú le dices a la persona con eh, baja, movilidad, baja movilidad, que quizás, por ejemplo, la vereda del. La vereda es recomendable la vereda de Uno norte, porque es la única vereda que existe y que puede llegar directamente, por ejemplo, a las distintos o sea, a Quillota, a, después a los polígrafos. Hasta el mismo hospital que está por... cerca. ¿Ah? Hasta el mismo hospital que está cerca de ahí de una claro. Exactamente. Entonces, ahí están todos. Entonces, de alguna manera, pero te dice, mire, si usted se va de acá, tiene que tener cuidado porque la calificación de esta vereda es de siete. Perfecto. ¿Cachai? Entonces, la sí, persona, sí. cuando te dicen siete, y es de uno a diez, Quiere decir que es deficiente. A menos que lo coloquí de, de 1 a 7, también puede ser. En una de esas, lo sí. coloqué una, una escala de 1 a 7, porque todos entienden sí. en Chile lo que significa una escala de 1 a 7. Entonces, supongamos que sí. le colocáis 1 a 7, ¿ya? Y le colocáis ahí. El ranqueo de esta vereda de 1 norte es de 5. ¿Sí? Tú, al calificar, sí. tú al calificar esa vereda, tú le estás dando. Tú le estás dando la información a la persona para que tenga cuidado en el caminar hacia ese por ese sector, ¿cachai? Claro, o en la misma silla de ruedas. Exactamente, en la misma silla de ruedas. Y aparte de eso, ¿cachai? Al ranquear eso, tú le estás dando de alguna manera una presión, ¿cachai? Una presión, tanto a la municipalidad o a vialidad, quien se haga cargo de que esa vereda está con un número cinco. Uh, claro. Entonces al final estáis mejorando la calidad de vida de la persona. ¿Cachai? En el contexto, es. de, en el contexto de estos temas. Pero fíjate en algo súper interesante. Tú le puedes colocar eso y aparte de eso, ¿cachai? Eh, Colocarles que también la calidad no solamente fluctúa, ojo, no solamente fluctúa en la condición de cómo están los pastelones o las baldosas en ese sector, sino que también los, tarros, los tachos de basura, ¿cachai? Que no hay en ese sector y que la gente bota los chicles en el suelo. Y que a veces las personas minusválidas, las personas con baja movilidad tienen que andar con silla de ruedas y se tienen que andar prácticamente colocando guantes porque se les pega el chicle que queda en la vereda. ¿Hay cachado eso, no? Sí, sí. Ya. sí. Que eso es súper delicado y que la gente, igual, yo entiendo la molestia y empatizo de esa molestia cuando a veces me encuentro con alumnos que me dicen, profe, se me pegó un chicle en, el, en, el, en la rueda y lo, y lo tomé sin querer, así como que no cacharon. ¿Me entendí? Entonces, es asqueroso, o sea, ¿cacháis? Sí. Oh, o, sea, o sea, caca de perro o de gato de lo que sea. Entonces al final tú le puedes colocar a eso un margen de ranking, ¿cachai? Eh, eso es lo que podría sí, hacer, sí, sí. Rodrigo. Sí. Ahora, eso lo puede hacer Waze o lo podéis tener tú en una aplicación? Claro, claro, sí. O sea, eh, como digamos, como Waze ya está estando armado, digamos que era como, un, como una alternativa, pero, pero también se puede generar, digamos, uno, uno mismo. Me imagino. <laughs> lo encuentro genial. Yo lo encuentro bastante bueno. Mira, buscador de calles y le colocamos aquí ranking de calidad en las calles, en las calles de ciudades, eh, de ciudades, ya, en ciudades mejor. A ver, ranking, de, la, ranking de calidad en las calles de ciudades. Sí, en las calles de ciudad. Ya. Buscador de calles, eh, sí, buscador de calles. Ya. Al le voy a poner alto y eh, supongamos que eh, vamos a colocar nombres de marca. Sí, coloquemos el nombre de marca, yo creo. Ya, sugerente. Ya. Veamos qué nos dice. Ojo que tú lo podéis cambiar después. Esto no quiere decir que sea. Sí, no, no, que sí, claro. estamos claros. Ya. A ver, Calibú, Ranking, Gradak, Rancoya. <laughs> Eh, Moncal, hablo city. Mm. Está buena hablo city. Sí, eh, hablo city está muy bueno. Sí, está muy bueno hablo city. Está... Está, está, está bueno. Eh, no. A ver, Best White, Cal... Ranca No. Rankatex. no. Mm. Ranky. Ranky tampoco es malo, como dándole el tema de la ciudad. Ciudadara, mm, Cital. Ese podría ser. Eh, duro. Du, ah, Duro. Para ¿no? otras cosas, pero. Uh, ¿Qué más? Calípolis. No. Uh -huh. Street Intelligence. Sí, es muy largo, pero. Yo está, está. No es mala la idea. Eh. No, yo creo que la primera está bien power. Eh, Qualitaza. ¿no? Madre, ¿y por qué madre? No es mala idea, ¿eh? madre. Streettopia. <laughs> Street no está malo. Eh, Casacalle. Cualimex, eh, cualicidad. Cualicidad, como de ciudad, y cualidad. Está bonito ese, cualicidad. Chuta. Ah. Eh. Calixia. ¿Mm? No, tampoco está no, mal. No, no. Calitic, buscarán, calestro, ciudex, ciudex. Ciudex. ¿Mm? Bucalia. ¿Mm? Viality. 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 También. Bueno. Está bueno, Viality. Eh... Avenida, no es malo. Ya, como dándole a entender eh, algo súper simple. Cuidadar. Ah, ciudadar. Mira, ciudadar. Ciudadar. Sí, puede ser. ¿eh? Ciudadar. Asphalt, no, parece como que, parece el nombre de, MapTime, mm, mm, suena. Eh, Bellado, racal, Ratal, Urban, Normalizador, war Rank, wall Rank, Park Rank. Mm. Pero no está mal. La City, Clavi, Ciudad, Calivista, Lineal. Mapeco, Mapeco, como Mapeco, Mapeco. ¿Mm? ¿Sí? Sí, sí. Mapeco, no, no está mal, Mapeco, Mapeco. Tranquilitas, tranquilitas, eh, sí, pero no, sí, pero ya sé para dónde va. Ecucalle, Ciudadani, esa, esa está como más elegante. Ciudadani. 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 Es muy, es muy, muy elegante, ciudadanía. Urbano, urbanovation. Pucha. Pero entiendo... Eh, sí. Well City. Esa está linda. Well City. Esa es muy linda. Eso quiere decir del... Mira la cantidad de cosas. Y esto no está registrado, si sí, eso es lo más lindo. Eh... Infocalle, ¿Mm? ¿Mm? Infocalle, sí, sí bien, muy bien, Infocalle. Sí, Infocalle, está bonito ese, está también. Sí. Municipo, pero ese municipo, municipo, está... ¿Mm? no, pero Infocalle. Encuentro que está... está bien, está bien bonito, está bien lindo. Street planner. Como de street scanner, pero sí, con calle. Mira, con calle. También mm. no es malo con calle. District. Sí. Eh... Oye, te encuentro una cantidad de cosas increíbles. Walkstar. No, estaba para otras cosas, pero está bonito el nombre de Walkstar, pero no estaba esto. Eh, ta, 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 ta. Y aquí uno va buscando polvias. Profe, dígame. Lo que, por ejemplo, la que recién se pasó, la de Wall Stars, que, uh -huh. que está arribita. Sí. Esa, si, por ejemplo, si llegase a funcionar. Uh -huh. eh, eh, no sé si yo el otro día que hay un centro de lavado que se llama Starwatch Ah lo he escuchado y, y bueno. los de Star Wars eh, de, de hicieron una demanda ¿Ah, sí? más o menos eh, grandota ¿Ya? por el simple hecho uh -huh. de que sí. o no que está Star Wars sí 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 y ellos usaron Star Wars, Star Wars. <laughs> solamente por ese mínimo Ay. juego de palabras se ganaron una demanda más o menos pero tú pero parece que eh, les, grande. les comenté el tema de. Les comenté ¿De la Mel Gibson? De Mel Gibson, ¿cierto? Sí, pues. sí. Ya. Pero, por ejemplo, en sí. el caso de, de la de Mel Gibson, ya eh, creo que le dieron a favor a las sí, la, la personas o sea, aquí en Chile que, que, le, que hicieron esa. Claro, lo que pasa es que ella puso Mel Gibson. Entonces, ¿dónde estuvo la polémica en, el no, en la cara de que puso a Mel Gibson en la cara, así como la cara de corazón valiente? Ese, ese fue la, esa es la pelea. Esa fue la pelea que dio la agencia eh, de abogados que está acá en Chile, o sea, a nivel internacional, y que vieron eso. Dijeron, oye, utilizar la cara de Mel Gibson no nos parece. ¿ya? Eso es lo que peleaban ellos. Eso. Simplemente eso. Y aparte, lo que querían es que le sacara el nombre de Gibson. Pero ella le dijo: No, pues, porque yo le coloco el nombre. Si quiere, yo le puedo sacar la cara. No hay ningún problema. Porque claro, estoy ocupando la cara de un actor. Pero Gibson es una cuestión que puede ser para cualquiera. O sea, eso no está registrado. Entonces ella fue muy, muy creativa, sabiendo que esto iba a armar una polémica tremenda. Y por lo tanto, eh, ella lo que hizo finalmente es colocar Mel Gibson para que todos recordaran el, la, la, la fonética de Mel Gibson, pero Mel Gibson, y colocó esta abeja con un espado, con un, con un tipo de así como haciendo la misma, la misma, jugada, de, la misma jugada de corazón valiente. Digamos. Entonces, me encuentro genial. Yo, yo la verdad, aplaudo, aplaudo su, su creatividad y su polémica, digamos, porque eso aportó a hacerlo distinto. Pero aparte de eso, eh, está la de Superpan, ya que ahí ganó, ahí ganó Superpan, ya ganó la panadería, no ganó eh, DC Comics, ya porque decía Superpan con el logo de, o sea, con el tipo de fuente, ¿cierto? El tipo de letra de Superman, ¿ya? Y eso es lo que estaban polemizando la gente de DC Comics, que al final de cuentas era como el tipo, eh, pero él le dijo, no, pues el logo es distinto, no es el logo de Superman, es un logo donde dice una S y una P. Y que tiene otros matices de colores. Y al final también ganó. Ahí ganó también. O sea, ganó, mejor dicho. En la panadería. Porque no está con los mismos colores. O sea, era un color amarillo. Pero no era el color amarillo, digamos, que utiliza para Superman. Tenía un logo. Que el logo solamente tenía ciertas modificaciones. Dentro de su entorno. De, dentro de la gráfica. Pero seguía siendo el de Superman. Pero al final ganó. Ganó después de un año. Eh, ganó Superpan como entendieron diciendo, 6 que Es tan fino que al final eh, tiene cambio. Entonces, eso es lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Eso. ¿Ya? Pero sí, sí, tiene razón. Tiene mucha razón. Geocalle y Microcalle, lo encontré precioso. También, están muy lindos esos, esos dos. Lo encuentro que están preciosos. Ya. ¿Entendieron este o no? le gustó? Muy buena herramienta. Ya. Qué bueno. ¿Vio? Entonces. Y ahí tienen más. ¿eh? Placemap. Ah, Placemap. Ese también está bonito. Eh... Bueno, eso es lo que quería eh, con ustedes eh, que, que aprender, digamos. Yo pensé que me iba a demorar más. ¿eh? Yo pensé que me iba a demorar un poquito más con ustedes hoy día. Porque dije, en una de esas no les va... Chuta, también Yo, la verdad, que los tenía concientizados hasta las ocho y cuarto con respecto a esto. Pero... Han sabido trabajar bien en esto, así que los felicito, los felicito. Ya, a ver, veamos si que podemos ver Wix. Que Wix es un poquito más largo, pero pero pensé que a ver si podemos buscarlo. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Y aquí pueden crear páginas web, ¿ya? Ojo con esto, eso sí, ya tengan cuidado, ¿ya? Porque eh, la cantidad de cosas que te piden, sí, como Carlos, la cantidad de cosas que te piden ya es bastante, bastante fuerte, ¿ya? Eh, en el tema de la información y todo el tema. Entonces, traten de, en este sentido, traten de tener su propia sesión o eh, no solo su sesión, sino que lo pueden hacer a través de Google. ¿ya? Aquí pueden ustedes buscar. Aquí solamente, eh, una cosita simplemente, porque esto yo quería pasárselo en la, la próxima clase, pero para dejarlo, digamos, más clarito. Aquí se crea tu página web profesional, descubre la plataforma. Aquí, obviamente, que cuando ustedes terminan su página, les dice, bueno, ahora tienes que pagar. ¿Ya? Entonces ustedes pueden tener la página hasta que paguen Wix y quieran tener toda la plataforma. ¿Ya? Pueden tener todas sus cosas. Se los recuerdo, digamos, para que. Aquí usted se puede registrar o finalmente iniciar sesión. Yo voy a continuar con Google. A ver si me deja. Porque a veces no me deja. Déjeme ver. ¿Vio? Me va a mandar. Típico de esto que le va a mandar el... Eh... Ya, siguiente. Ah, espera un poquito. ¿eh? No es por nada, pero es para poder eh, hacerlo bien y me dice que me va a mandar un código con seis números no sé a dónde me lo va a mandar me lo va a mandar primero quiero que no me ha llegado todavía ahí sí me llegó ya a ver ahí sí ya sí sí estoy en Santiago ¿A dónde he visto. ya entonces, 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 ya, vamos a poner acá, vamos a dar unos minutitos nomás ¿eh? para que lo puedan ver, porque esto quiero hacerlo con ustedes de a poquito, no lo no quiero hacer tan rápido, ya. Y aquí ustedes pueden eh, crear un sitio, ¿vio? Dice crear nueva carpeta o crear un sitio web, ya. Yo puedo decir crear un nuevo sitio, entonces digo crear un nuevo sitio. Ustedes se colocan acá, van a empezar a salir. Eh, Ahí está el chat, fíjense, configurar sin sin IA o iniciar chat. Se quedó pegado. ¿Por qué se quedó pegado? A ver. Se quedó pegado. Por esta cuestión, por eso les digo que quería hacerlo. Iniciar chat y continuar. Sí, se quedó pegado. Ahí sí. Y aquí le dice qué tipo de sitio web quieres crear. Entonces, le puede colocar la que quiera. Ya, tienda online, portafolio, blog, consultor, empresa, tecnología, lo que quiera. Voy a colocar consultor, ya, de administración de empresas. Ya, siguiente. Y ahí usted le puede colocar lo que quiera, ¿eh? ojo, lo que quiera. Ya, no tiene que ser el mismo panel, solamente que lo que busca el Wix es a través de la, a través de la aplicación IA. Es buscar, digamos, lo más simple y lo más coherente para lo que, lo que, lo que la gente también, mis clientes pueden, mis clientes potenciales puedan buscar. ¿Ya? Y ahí aparece inmediatamente, fíjense, Wix, y aparecen directamente los distintos sitios. Ya me dice, configura tu negocio en pocos pasos. ¿Cómo se llama? Ta, 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 ta. Yo le digo omitir mientras. ¿Ya? Eh, me establece la zona de horario. Le coloco omitir. 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 A ver si me deja. Porque la otra vez tu negocio está listo. Perfecto. Entonces, usted tiene que col colocar toda la información. ¿eh? No, no, no se diga, no diga, no, o sabéis que no, no voy a colocar mi información. Ya, y ahí, usted coloca diseña su sitio web. Y ahí usted puede colocar el diseño del sitio. Ya. Eh, y aquí, aquí en inglés te lo dice, pero también está en español. Ya, lo más probable es que como yo tengo el lugar en español, en inglés, él lo haya puesto así. Ya, te dice cómo desea usted, eh, ¿qué, diseño, qué diseño quiere usted para su website. Ya, Get Started to pick and Template. Entonces yo digo, quiero comenzar inmediatamente. Te voy a mostrar la primera parte nomás, ya, para que no... Y ahí obviamente, coloca el logo, lo dice a tu vida, tu información, el apellido, toda la dirección, todo. Las redes sociales, el logo. ¿Para qué se hace esto? Para simplemente... Wix, lo que le gusta a Wix directamente es que tú lo puedas hacer, eh, o sea, tratar de concatenar toda la información. Y aquí inmediatamente, ¿cuál tema te gusta? Ya, aquí me coloca estos temas. Ya, como les digo, ustedes pueden plantear distintos, ¿ya? o sea, pueden conversar desde el principio. Ya, pero vamos a colocar ese. Ya, digo siguiente. Ya está preparando, dice, preparando los diseños para tu página de inicio y ahí inmediatamente lo que está haciendo digamos albergando con toda la información que le di que no fue mucha ya pero alberga lo que lo, lo ahora si usted le coloca más información obviamente que te va a dar más variedad ya entonces vamos a colocar por ejemplo a mí me gusta más más simple ¿ya? y me va dando información y ahí me va dando información de cómo hacerlo los testimonios acerca de ya, puedo bajar un poquito ¿ya? y ahí me dice cómo, cómo lo estaría haciendo directamente por cada uno de ellos. ¿Ya? Creo que este sería, para mí sería ideal. Ya, ese de ahí. Y digo, ok, siguiente. Y dice ahí, diseño, perdón, agregando página. Inmediatamente, por eso, ustedes más información le entrega, mayor conocimiento. Ahora que yo no le entregué nada, solo, no le quise entregar nada, inmediatamente eh, con lo que hay nomás. ¿Entiendes? Mientras más alternativas sea, mucho mejor. ¿Ya? volver a poner de sitio, felicitaciones de entonces editar sitio. Y así sería mi sitio online, ¿ya? Ojo, ojo, les digo de antemano, todo esto tengo que cambiarlo, puedo llegar, colocar el texto, ¿cierto? y cambiar el texto, ¿ya? Puedo sacar el texto y poner algo, algo distinto, ¿ya? Entonces, por lo tanto, agregar elementos, agregar selección, Voy ca ca calificando. Esto es cómo se vería en pantalla. Cómo se vería en celular. ¿Ya? Eso es para cambiar. ¿Y cómo se vería en celular? Así se vería en celular. ¿Ya? Entonces, lo puedo colocar en PC. Entonces, ¿cómo quiere que yo lo vea directamente? Yo lo puedo ver así. O puede verse así. O se puede ver así. ¿Ya? Entonces, yo digo, ¿sabéis qué? Me gustaría así. O me gustaría así. O me gustaría así. Entonces, yo le digo, ¿sabéis qué? Me gusta más por ese lado. Inmediatamente comienza a hacer, digamos, los cambios. Después me dice personaliza el encabezado. O sea, yo puedo colocar ese que se desvanezca, ese que sea fijo, o ese que sea encabezado de, desaparece, o que se desplace. Me digo que se desplace, porque la mayoría de la gente lo desplaza. ¿Dónde coloca los temas? Los coloca en ese lado, los coloca acá abajo, o los coloca, digamos, directamente sin barra. Yo lo voy a colocar que lo coloque en la barra de ahí. Después, botón para arriba. ¿Ya? si lo quiero así o lo quiero acá, me sugiere ese, que no lo coloque, ya, porque al colocarlo quizás puede provocar un problema. Le digo que no, que no lo, que no lo necesito. Y ahí inmediatamente me aparece, eh, me aparece inmediatamente un tutorial. Ya, el tutorial para qué? Para Welcome to the mobile editor. Aunque está en inglés, ojo, aunque esté en inglés, se puede encontrar en español si ustedes lo buscan eh, a través de YouTube. ¿Ya? Como para que lo tengan presente. Y ahí yo puedo comenzar también a trabajar. ¿Ya? Puedo colocar los textos, puedo poner texto y puedo formalizar. Y así se vería en mi eh, correo. O sea, perdón, en mi celular. ¿Bien? ¿Qué les parece? ¿Muy difícil? No, profe, para nada. ¿No? Entonces, ¿quién lo, ¿cuál va a ser la tarea para la casa? La tarea para la casa es que tiene que ser un logo. Ahora, ojo, yo sé que les pedí que hicieran el pitch, pero, pero, ya, eh, les voy a pedir que hagan el logo en Canva. ¿Ya? ¿Profe, Pero, ¿Y si uno ya tiene... ¿Profe? Lo modifica. O le hace la modificación en casa. Ah, ya. Gracias. ¿Ya? Pero... Tarea para la casa que no tiene nota, no tiene nada, no tiene presión de que no... no le da, Si no lo hace, no... No, nada. Simplemente como una tarea para la casa, como de voluntad. ¿Ya? Eso lo espero pedir. ¿Bien? Ya, chicos. Me tengo que... Eh, retirar. Pero era como para que ver, porque... Como... Salimos tan rápido, pensé que íbamos a tener más tiempo para, o sea, menos tiempo para otro y más tiempo, pero el Wix se los quiero pasar la próxima semana para que lo cerremos, lo conversemos y lo veamos. ¿Vale? Chicos, que les estén muy bien, que tengan lindo fin de semana ya, eh, que les sea muy provechoso y nos estamos viendo. Que les vaya bien. Chao, chao. Chao, Rafael, gracias.